¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy, chicos? Vamos a ver cómo ganar esos 1000 suscriptores que nos hacen falta. ¿De acuerdo? ¿Qué digo 1000? Más de 1000. Todos los canales podemos aprovecharnos de esta táctica que está de moda. Ya estáis viendo todos los suscriptores que se han conseguido. Ponte cómodo que empezamos con el vídeo. ¿Cómo hacer un quit en un minuto? Entramos en Canva, chicos. Ya sabéis, es gratuita. Ponemos arriba en el buscador quit. Una vez que pongamos quit, nos va a dar un montón de plantillas, ¿de acuerdo? Algunas son de pago, pero la gran mayoría, ya os digo, que las podéis utilizar. Fijaros qué cantidad de plantillas. Podéis elegir el diseño que más os guste, el que creáis conveniente. Todos los canales tenemos siempre para hacer un quit. No nos limitemos a un grupo de personas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si tú hablas de ejercicios, puedes hablar de dolencias que se quitan haciendo ese ejercicio. Si tú hablas de colonias, puedes hablar de las mejores marcas de colonia, de qué huelen, ¿de acuerdo? Siempre, siempre hay quit para todos los canales. Bueno, hemos elegido este para hacer la prueba, chicos. Una vez que estemos aquí, podemos cambiarlo todo, absolutamente todo. Pinchamos en si no nos gusta el borde, si no nos gusta la letra, la podéis cambiar, ¿de acuerdo? Si no nos gusta el texto, ¿de acuerdo? Para cambiar, para hacer las preguntas y sobre todo para ir metiendo nosotros las respuestas. Hay una manera en Canva de hacerlo por lote, pero vamos a ir a lo sencillo, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengáis, pincháis en la letra, pincháis en el texto, ponéis la pregunta que queréis y fijaros, una vez que tengamos el texto, así de fácil, pinchas el texto y depende de la pregunta que hayas puesto, pues aquí pones una respuesta. Es muy fácil, ¿de acuerdo? Se puede hacer en 5 minutos, podéis hacer 4 o 5 quits. Y todo esto va a hacer que tengamos muchísima, muchísima audiencia, porque lo vamos a hacer para short. Y eso nos va a traer muchísimos suscriptores. Vamos a decir esta colonia, cuándo salió al mercado. Todas las personas que estén interesadas en el mundito de las colonias, pues van a estar. Vamos a hacer que estos quits sean entretenidos. Y ahora os voy a dar dos datos que tenemos que utilizar para que nuestros quits funcionen perfectamente. Una vez que ya hemos hecho el dato, como veis, la plantilla ya está hecha. Es tan fácil como llegar al final y poner la respuesta. ¿De acuerdo? Y me dice, ya, pero si yo he puesto la respuesta en la B o en la C, pues bueno, no hay ningún problema. La puedes modificar a lo que quieras, como hemos dicho. Pinchas en el texto y cambias el color. Como veis, puedes cambiar el color de lo que te apetezca. Puedes cambiar las letras, puedes poner las respuestas aquí. Es muy fácil de hacer. Y nos vamos a centrar mucho, mucho en un público que nos dé retención. Porque es un short en el cual la gente tiene que invertir tiempo, ¿de acuerdo? Que estar mirando. Una vez creado vuestro quit, le damos a descargas, descargar. Y lo tenemos en nuestro teléfono o en nuestra computadora listo para subir y ponerle música en YouTube. Si queremos ponerle audio, voz, vamos a ello. Bueno, pues yo lo hago desde CapCut. Cada uno estaréis más habituados a un editor y a lo mejor os gusta uno más que otros. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer aquí, chicos, es cuando subimos nuestro quit, ponerle una foto emocionante al principio. ¿De acuerdo? Depende de lo que estemos hablando, si es de fútbol, si es de juegos, si es de colonia, si es de ejercicio. Coger una foto, chicos, cogerla en Google y ponerla. Y le ponemos un texto, pues llamativo. ¿Conoces estos datos de esta persona? Cualquier cosa que sea llamativa, que es lo que va a enseñar los short. Una vez que estemos ya en nuestro short, para que ponerle esa voz tan peculiar a las preguntas, lo que vamos a hacer va a ser escribir el texto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el texto que viene del quit es diferente al texto que vamos a agregar en nuestro editor. Vamos a poner el texto cuál es la capital de Australia y lo que vamos a hacer es hacerlo muy pequeñito, ¿de acuerdo? Fijaros, lo hacemos pequeñito de una manera que ni se va a ver. Lo podemos colocar donde queramos y ese texto no se va a ver. ¿Por qué? Pues porque ahora lo que vamos a hacer es pasar de texto a voz.
Una vez que hemos escrito el texto, lo hemos reducido para que no se vea, lo colocamos donde no nos moleste y no se aprecie, y le vamos a dar texto a voz. Elegimos español y elegimos, pues bueno, la voz que queramos, voz masculina, voz femenina, ¿de acuerdo? Y elegimos la voz. Pinchamos y ya estará en nuestro texto leído. ¿Cuál es la capital de Australia? Simplemente, chicos, pasar el texto y esperar que la gente, pues bueno, responda a la pregunta. Otra cosa muy importante, la llamada a la acción. ¿Qué vamos a hacer? Al final del vídeo vamos a escoger otra foto, una foto llamativa, si queréis que hable de lo mismo o cualquier cosa. Y en esa foto lo que vamos a poner es suscríbete, bienvenido a mi canal, cualquier cosa que haga que funcione. Y aquí van mis recomendaciones para todos los que hayáis aguantado hasta el final del vídeo. No hagáis short más largos de 15 segundos, ¿de acuerdo? Es el tiempo justo, ya que cada vez la gente tiene menos retención. Utilizar hashtag, hashtag short, hashtag viral y sobre todo el hashtag de lo que hable el vídeo. Motivación, ejercicios, colonias, cualquier cosa que sea referente al ejercicio. Y el título, buscar short que tengan títulos virales, ¿de acuerdo? Short de vuestro nicho que hayan conseguido viralizarse y copiar esos títulos. Es la mejor solución. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.